Travel. Agendaldía.net, Julio César Peñuela, con la verdad. En la vereda La Zarcuta, jurisdicción del municipio Ochalema, en el sitio recreacional Cordillera Country Club, el día de ayer se llevaba a cabo un paseo de la banda marcial del Colegio Provincial. Uno de sus integrantes, alumno de dicha institución, lamentablemente perdió la vida al fallecer por ahogamiento en la piscina de este club recreacional. Agendaldía.net estuvo presente en el levantamiento del cuerpo del joven fallecido, junto a las autoridades policiales de la SEJIN, del rector del Colegio San José Provincial, magíster Guillermo Acevedo Vargas, docentes de la institución y personal directivo y administrativo del Cordillera Country Club. Agendaldía.net entrevistó inicialmente al subintendente Francisco Díaz, comandante encargado de la estación de policía del municipio de Ochalema, igualmente al señor Martín Quiroz Rivera, gerente del Cordillera Country Club. Agendaldía.net, por respeto al joven Diego Alexander Fernando Díaz y a su familia, no publicará foto alguna del levantamiento realizado. Buenas noches, subintendente Francisco Díaz, comandante encargado de la estación de policía de Ochalema. Bueno, comandante, nos encontramos acá en la vereda de Circuta, exactamente en el Cordillera Country Club, donde un joven del Colegio San José Provincial de la ciudad de Pamplona departía pues durante el día en un baño, en un paseo que tenía programado este colegio, y estaba pues, apareció ahogado. Lo llamaron a usted. ¿Qué conocen de este hecho? Nos informaron que un joven de aproximadamente 14 años de edad se había ahogado en las piscinas del Club Cordillera Country. Nos dirigimos acá al lugar encontrando el cuerpo del menor y al parecer nadie se dio cuenta de la situación. El joven se vino solo, dentro a la piscina, y cuando lo echaron de menos, pues fue cuando lo encontraron en la mitad de la piscina ya ahogado. Lo sacaron, pero ya estaba el cuerpo sin vida. ¿Qué han averiguado ustedes? ¿Han hablado con las personas que se encuentran acá alrededor? Pues hablando nosotros, ¿hay salvavidas, hay vara y todo? Sí, se encuentran salvavidas, según lo informado por profesores del colegio. El joven y todo el grupo ya se estaban alistando para desplazarse hacia la ciudad de Pamplona. Ya había terminado el paseo, pero desconociendo pues el hecho de a qué hora se vino o cómo se vino hacia el sector de las piscinas, y pues los móviles serán motivos de investigación. El levantamiento se hizo a cargo de la SIGIN de Pamplona, y pues los móviles serán motivos de investigación por parte de la unidad judicial. Escuchemos al gerente del Cordillera Country Club, señor Martín Quiroz Rivera. ¿Me recuerda su nombre? Martín Quiroz Rivera. Don Martín es el gerente del Cordillera Country Club, donde pues apareció ahogado un joven del Colegio San José Provincial de la ciudad de Pamplona. Don Martín, ¿qué conoce usted de este hecho? No, pues fue un suceso inesperado, porque pues me llamaron, yo estaba casualmente en la ciudad de Cúcuta cuando me informaron del suceso, y pues de una vez me vine y me encontré pues con el cuerpo del joven, que fue algo pues un suceso pues que fue en cuestión de segundos, ya que estaba el salvavidas, estaba pendiente de los jóvenes, estaban los profesores responsables del grupo, ¿sí? Y pues para darse cuenta fue que faltaba alguien que recogiera un bolso, y pues llamaron a lista, y fue cuando se percataron que faltaba el joven Fernández, y al ver la piscina encontraron allá el cuerpo. ¿Esto más o menos sucedió sobre qué horas? Por ahí de 4:30 a 5 de la tarde. Don Martín, cuénteme, el club,
cuenta con el sistema de seguridad, hablando de salvavidas. ¿Qué sistema de seguridad cuenta el club? Claro, sí, para la cuestión de las piscinas se encuentra el gancho de seguridad, los salvavidas necesarios para la seguridad y además la persona salvavidas, que es la que está pendiente de todos los nadadores de la piscina. ¿Cuántos alumnos habían acá? ¿Cuántos profesores a cargo? En el evento habían 43 alumnos con dos profesores, y el profesor asignó los jóvenes más grandes a estar pendiente de los más pequeños que no se fueran para la parte honda. ¿Este era de los jóvenes más pequeños o que había entrado al grupo? Era término medio porque tenía como 16, 17 años. ¿Usted escuchó de pronto algo con los compañeros del colegio? ¿Qué había sucedido? No, pues esto, sinceramente hablé con mis trabajadores del club y pues ellos tampoco dijeron que escucharon algún alboroto ni nada de chapoteo, ni nada, ni gritos de auxilio, ni nada. Cuando se dieron cuenta fue que comenzaron a llamar al joven y fue para percatarse que estaba en la piscina ya ahogado. Agendaaldia.net expresa sus condolencias a la familia de Diego Alexander y a la comunidad educativa del Colegio San José Provincial. Paz en su tumba.